Uno de los principales desafíos que asume el gobierno del presidente electo Iván Duque y del Congreso que se acaba de posesionar el 20 de julio pasado es el de adelantar una reforma a la Administración de Justicia en el cual se reclaman varias cosas. Lo primero, es importante que garantizar que no se sigan presentando casos de corrupción en la justicia, porque eso mina su credibilidad. Y eso implica tomar decisiones no solamente frente a las funciones electorales que tienen las altas cortes, sino también cómo se garantizan en los procesos de escogencia de los jueces que quienes lleguen ejerzan su cargo de manera recta y que las decisiones se hagan con base en derecho y no con base en los intereses particulares. Un segundo aspecto fundamental de esta reforma a la Administración de Justicia es lograr que se descongestione mucho más allá de simplemente utilizar mecanismos para dilatar el acceso a la justicia formal, sino que realmente se implementen mecanismos de justicia eficaz y pronta para los ciudadanos. Ese es un segundo aspecto. Y un tercer aspecto fundamental dentro de la reforma a la Administración de Justicia es que muchos de los municipios en Colombia, particularmente los que fueron o son afectados por el conflicto que se presenta en muchos de ellos, no tienen sistemas de justicia eficaces que sean altamente legitimados por las comunidades. Entonces, este es un tercer aspecto de lo que contemplaría una reforma a la Administración de Justicia. Y todo ese proceso se debe adelantar teniendo en cuenta que cualquier reforma a la Administración de Justicia debe hacer mantener o prevalecer el principio de independencia judicial. El momento en el que estamos viviendo para adelantar esta reforma es algo complejo debido a que a raíz del llamado de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria del senador Álvaro Uribe Vélez se han generado fuertes controversias y es un desafío enorme para el gobierno y para el Congreso poder adelantar estas reformas que requiere el país, que los está reclamando la ciudadanía, manteniendo la independencia judicial y más allá de las controversias que hoy se han presentado.